vecinos de Carabanchel nos estamos movilizando porque quieren construir una cripta con 230 tumbas, un parking financiado por el ayuntamiento, y un velatorio también, de lo que creemos que van a lucrar la iglesia y el ayuntamiento. Los vecinos no estamos de acuerdo y pedimos que se utilice este campo, que además parece ser que es zona, en parte, gran parte es zona verde, en el plan de urbanismo, y estamos movilizándonos para que esté un uso que beneficie socialmente o al barrio o a la sociedad, pero que no se lleve a cabo este proyecto. La parroquia está vinculada a los Quicos, y aquí tienen un centro de reunión de los Quicos de toda España, no solo de Madrid, ahí vienen autocares y hacen sus actos. Parte del terreno al público, y la otra parte hay ahora mismo una discusión porque parece ser que pueden construir, pero sin ánimo del banco. Mañana a las 12 hemos vuelto a quedar los vecinos en este mismo sitio, y el día 4 tenemos pedido a la delegación de gobierno otra concentración porque viene Rocco Varela supuestamente a poner la primera piedra de este proyecto. A firmar. Vamos. A firmar aquí. Pues sí, el hecho religioso está en los telediarios, en las páginas de información escrita, en las radios. No solo es la canonización de los papas, la declaración de la renta. Hemos visto también esta información sobre el proyecto de construcción de un cementerio en Carabanchel de los Quicos. Precisamente mañana hay una movilización vecinal en contra de este proyecto que se va a continuar el próximo domingo. Quizá estos temas, y eso es lo que vienen a plantear de alguna manera a nuestros próximos invitados, no tendrían razón de ser si hubiera una verdadera información, un verdadero debate, una verdadera formación sobre las creencias, sobre lo religioso, lo religioso, etc. Bueno, estamos aquí ahora con José Luis Romero y con José Ángel Paniego, los dos son autores de este libro, Religión e irreligión en la escuela. Nadan un poco a contracorriente, bueno, nadan bastante a contracorriente, en un momento donde, como hemos visto anteriormente, la Iglesia Católica y los poderes públicos que le son afectos tratan de introducir la religión católica en las escuelas, construyendo, dando privilegios, etcétera. Y también en un momento donde hay una corriente absolutamente opuesta, con una referencia clara al caso francés,
de que la religión tiene que estar fuera de la escuela. Bueno, pues este es este libro, además tiene un subtítulo que es Un modelo democrático de formación. Oye, lo primero que dije, ¿para qué tiene que servir la escuela? Para formar ciudadanos. Ese yo creo que es el proyecto de la educación, ¿no? Tanto en la modernidad, en la ilustración, como en la antigua paideia griega. Y por lo tanto tendrán que tener a mano, digamos, aquellos conocimientos o aquella información que les permita, primero, discriminar, segundo, valorar, en fin, en definitiva, maniobrar en una sociedad compleja como la actual y poder elegir con mayor libertad y conocimiento. ¿Vosotros qué modelo defendéis? Pues creo que se ha producido un craso error en cómo se está enfocando la educación religiosa. Un niño que sea hijo de católico, de musulmán o de budista, pongamos que es de musulmán, ¿qué es lo que oye? En casa, que el Islam es lo bueno. Y lo demás, según lo tolerante que sea su padre, es un error o incluso algo que hay que extirpar de la faz de la tierra a sangre y fuego, y que el catolicismo es malo. Luego le llevará probablemente a las catequesis, a las mezquitas, y volverá a oír el mismo mensaje. Luego le llevará probablemente a otros centros de socialización, campamentos de verano, colegios que defiendan esta estructura. Comentábamos antes que en Rivas se está construyendo un colegio asociado a los Quicos, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el planteamiento que se está haciendo. ¿Y qué hace la escuela? Por un lado hay una opción que dice, bueno, pues por si esto fuera poco, contratamos un profesor en función de lo que quieran los padres para seguir adoctrinando en esa línea. Yo he ido a profesores de religión, algunos hacen un discurso tolerante, es cierto, pero algunos decir que tal religión debería de estar hasta prohibida en España porque es anticonstitucional. Esa es una opción. Y la otra opción es decir, nos lavamos las manos, somos neutrales, que es lo que está pasando en Francia. ¿Y qué está pasando? Que no hay un acuerdo, no se fomentan ciudadanos, que es lo que decía José Luis. Se fomenta un enfrentamiento en Francia entre los musulmanes de segunda generación, que son musulmanes pero se sienten franceses, y los grupos católicos más ultraortodoxos. Está aumentando el racismo, los grupos xenófobos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues conocer, y la escuela tiene que implicarse en conocer, y decir desde muy pequeñitos, oye, mira, hay todas estas opciones, piensa, piensa racionalmente, sin miedo, porque muchas veces nos adoctrinan. Piensa que, por ejemplo, unos dicen que te mueres y vas al cielo católico, otros que te reencarnas, otros que vas al Valhalla y te pasas por la mañana peleando y por la noche en un banquete. Otros dicen que los midiclorianos que forman tu cuerpo pasan a otra entidad viva. Es lo de la Guerra de las Galaxias. Pues hay un 3% de australianos que dicen que creen en la religión Jedi, la de la Guerra de las Galaxias. Otros dicen que no hay nada. Ponte a pensar. Y en el momento en que conseguimos que un chaval se ponga a pensar, ya entramos en la sensatez. Oye, y en este esquema, lo que es la irreligión, lo que puede ser el ateísmo, y todo eso, ¿estaría en pie de igualdad con el resto de planteamientos filosóficos? Sería otro sector, ¿no? Dentro de los planteamientos que abarcan a esta dimensión religiosa e irreligiosa, pues las posturas irreligiosas serían otro sector, ¿no? Entre otros, claro que sí. Oye, vosotros planteáis incluso en vuestro libro una serie de ejercicios, ¿no? Que sí. Se deberían desarrollar con este esquema, con este modelo de formación, ¿no? Sí, cuéntanos algo de eso. Son ejemplos que bueno, lo contará mejor José Ángel, ¿no? Pero son ejemplos muy, muy didácticos, ¿no? Muy, muy pedagógicos, ¿no? Muy ilustrativos, ¿no? A veces en forma de cuentos, de noticias que han salido en los medios de comunicación, ¿no? Y que ilustran, yo creo, de manera bastante, bastante adecuada. Pues lo que queremos ilustrar con el libro, ¿no? La necesidad de conocer las distintas opciones, en primer lugar, tener una perspectiva crítica respecto de ellas, y yo creo que estos ejemplos ayudan bastante, son muy sencillitos y muy, muy amenos. Oye, perdonadme, pero ¿qué tipo de profesorado se necesitaría? Desde luego un profesorado que ahora mismo no existe, ¿no? Sí, no existe o sí existe. Por ejemplo, el profesorado de filosofía te habla de pensadores cristianos, porque están en la historia de la filosofía, como Agustín de Tagaste, como toda la escolástica medieval, por ejemplo, y te habla de pensadores ateos, como Marx, como Nietzsche, que además entran en selectividad, o sea, que hay que sabérselos, ¿no? Y te habla de todo tipo de pensadores. Este profesorado no decimos que adoctrina,
El profesorado de religión, tal como está seleccionado para transmitir esta es la doctrina correcta y esta es la verdadera, y además, sin crítica, es perfecta, no tiene ningún error. El profesorado de filosofía, por el contrario, te dice, esto dice este señor, esto se le critica, esto se le alaba, piensa. Oye, ¿qué diferencia hay entonces respecto a aquel, a lo que puso en marcha el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de educación para la ciudadanía? Bueno, este es un proyecto, yo creo, más centrado en la... El proyecto de educación para la ciudadanía era... En realidad yo recuerdo cuando vi el programa, cuando salió en el Boletín Oficial del Estado, era la antigua asignatura de ética, básicamente. Se le añadía educación vial, recuerdo que había un tema, y recuerdo que el profesorado de filosofía, que eran los que tendíamos más a dar esta asignatura, nos sorprendió bastante de toda la polémica que se había montado, ¿no? Cuando digo, bueno, si es el mismo programa de la asignatura de ética que puso el Partido Popular, solo que le han cambiado el nombre y luego, bueno, han cambiado también algunas cosillas más que ya no son de tipo curricular, ¿no? Bueno, esto se centraría más en la quizá lo más parecido sería la asignatura actual de Historia y Cultura de las Religiones, que se planteara como alternativa a la religión. En este caso se trataría de que no fuera alternativa, se trataría de que incluyera una dimensión no solo expositiva, sino también crítica, ¿no? De análisis racional de las distintas posturas, y que tendría que ser complementada con otras asignaturas, como pueda ser filosofía, como pueda ser historia, como pueda ser también, ¿por qué no?, quizá educación para la ciudadanía, ¿no?, de manera transversal o en otros años, ¿no? Quizás hay tres cosas que son muy importantes, ¿no? Una es vacunar contra el fanatismo, contra el creerte que tú tienes la verdad absoluta, que eso es una de las cosas que, por ejemplo, no se hace en la historia de la filosofía. Por poner un ejemplo, es muy bueno que un cristiano oiga alguna vez que en la Biblia se dicen cosas contrarias a los derechos humanos. Por ejemplo, en el Levítico 25 se habla de que tú puedes tener esclavos, se defiende la esclavitud. En diversos momentos, en la guerra contra los madianitas, en Jericó, se propone un genocidio asesinando a mujeres, niños, y en Jericó hasta las vacas y las cabras, ¿no? Eso es bueno. Probablemente no deje de ser cristiano, pero sí deja de ser fanático. Hay que vacunar contra el fanatismo. Y luego hay que ver que en todos los entornos, en todos los ambientes, también tienen sus virtudes. Es una vacuna contra la intolerancia. Es terrible ver el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, en Palestina entre judíos y musulmanes, ¿no? Y dices, no es muy distinto el Corán y no es muy distinta la Biblia. Entonces, esos dos elementos son fundamentales. Y hay un tercer elemento. Normalmente, no solo llegamos a través de la cabeza, sino también a través del corazón, de los sentimientos. Y normalmente, cualquier grupo religioso, sobre todo, sabe utilizar muy adecuadamente técnicas que podríamos a veces llamar en algunos grupos de lavado de cerebro, como la pertenencia al grupo y sentirte a gusto. Por ponerte un ejemplo, muchas veces oiremos frases del estilo, un día Dios te dirá, yo te lo he dado todo y tú me rechazaste, pero entonces será tarde. Esa frase tiene mucho peso en la convicción. No está diciendo, el cristianismo es racional por esto, por lo otro, no está llegando a la razón, está llegando al corazón. ¿Qué está haciendo? Pues, por ejemplo, ahí está latente el miedo al infierno, el miedo a un determinado castigo. Te da miedo, ¿no? Ahí está latente cosas como Dios, que te ha dado la vida, que es tu padre, y hacer algo malo a un padre es algo que te hace sentir mal, ¿no? Ahí está una de las cosas que parece muy tonta, pero tiene mucho efecto. Será tarde, tú te puedes morir mañana. La angustia, el no darte tiempo a pensar, es uno de los mecanismos que se usan con frecuencia, ¿no? En esa frase tan tonta, si la analizamos más en profundidad, podemos encontrar un montón de mecanismos y de formas de manipulación. El tú siempre... Te digo esta, como te digo, tú siempre has hecho no sé qué cosas, ¿cómo que te vas a cambiar ahora?, ¿no? ¿Qué disgusto le vas a dar a tus padres, a tus amigos, a tu familia? Todos esos elementos son elementos irracionales y probablemente tienen muchísimo peso. Bueno, el resultado de un modelo educativo, de formación, como nosotros estamos planteando, ¿qué daría como resultado? Más personas que siguieran cualquier tipo de superstición, de creencia basada en la fe, personas sumisas, temerosos de un ser superior, o personas críticas que estuvieran más de parte, ¿no?, de cosas
que estuvieran científicamente contrastadas, etcétera, etcétera. Personas más libres para elegir, ¿no? Personas con un mayor y mejor conocimiento y, por lo tanto, más capacitadas para, bueno, pues a lo mejor decido tener esta fe, pero soy consciente, más consciente de lo que estoy eligiendo, ¿no? A mí me parece, Paco, que el mayor problema es que vamos en el sentido contrario. Es decir, con independencia de las preferencias personales de cada uno, la religión en muchos casos llena un hueco que en el ser humano es inevitable, ¿no? Y es que necesitamos darle un sentido a la existencia. Lo podemos encontrar en la religión, es quizá el modo más antiguo, lo podemos encontrar en la filosofía, lo podemos encontrar en la ciencia también, ¿no? Cualquiera de estas tres variantes, por poner las más significativas, lo que hacen es tocar algo que es inevitable en el ser humano, y es esa necesidad de tener una cosmovisión de cómo es la realidad y darle un sentido a la existencia. El problema es que estamos yendo a tener una religión, una postura confesional y acrítica en la religión, y sin embargo los espacios de crítica, como pueden ser la filosofía, están desapareciendo, ¿no? Es decir, el problema de la LOMCE no es solamente a nuestro entender que, por ejemplo, la religión pasa hasta segundo de bachillerato y de manera confesional y de manera que se evalúa para la selectividad o la reválida o lo que finalmente haya, ¿no? Sino que es que desaparece, ¿no? Va menguando el peso de el espacio crítico en las asignaturas, ¿no? La filosofía se ha visto recortada a la mitad, ¿no? Y es la única asignatura donde tienes un poco de reflexión epistemológica sobre la ciencia, sobre la religión, sobre el pensamiento humano, sobre lo que son precisamente estas cosmovisiones y esta dimensión existencial del ser humano. Bueno, pues muchísimas gracias. Si queréis conocer más las ideas que han estado expuestas en estos minutos aquí en el programa, pues aquí tenéis el libro, Religión y religión en la escuela. Hay varias librerías en Madrid, Marabunta, Traficante de Sueños, donde se está difundiendo. Solo cuesta 10 euros. Si me permites, el viernes 9... a las 7 de la tarde en el Club de Amigos de la UNESCO, Alcalá 20, haremos una presentación para todo el que quiera pasarse, conocer más de la propuesta. Muy bien, aquí ha salido también la LOMCE y precisamente ayer por las calles de Madrid, la Marea Verde, contraria a la Ley Wert, salió a la calle, esta vez acompañada por otras mareas, la Marea Blanca, la Marea Naranja, la Marea Granate. Y os dejamos con un vídeo resumen de lo que fue esta nueva jornada de movilización. ¡Sí, sí, sí! ¡La fábrica en Madrid!